Andy Gibb fue uno de los mayores ídolos juveniles de la época de los 70s. Junto con sus hermanos mayores, los Bee Gees, lograron colocarse como la influencia musical más fuerte de esa época, lo cual llevarían a Andy a abusar de las drogas y llevar una vida llena de excesos a temprana edad, que terminarían con su vida y su carrera de manera prematura con tan solo 30 años de edad. Andy logró ser el ídolo juvenil de la época de los 70s al tener varios números uno en las listas. Sin embargo, todos estos factores serían los precursores para el comienzo de su vida de excesos que lo acompañarían hasta sus últimos días. El 6 de enero de 1981, tras haber grabado el que sería su último álbum de estudio, Andy conoce a Victoria Principal en un programa de televisión en el cual Andy dijo que en ese momento se enamoró de ella. Victoria Principal from Dallas. Años después de la muerte de Andy, su hermano Barry dijo que Victoria Principal había sido la culpable de que Andy tuviera problemas con las drogas. La pareja intentó sobresalir como dueto al hacer un cover de una de las canciones de los Everly Brothers. El disco fue un fracaso que alentó el consumo de las drogas de la pareja. Sin embargo, sus inseguridades y la ansiedad harían que Andy se volviera dependiente de las drogas, en especial de la cocaína. Este problema se agravó cuando la relación con Victoria Principal terminara en 1982, provocando que Andy se emborrachara varios días y terminara en el hospital por un coma etílico. Tras varios artículos periodísticos en los que se comentaba la decadencia de Andy, los empresarios con los que ya tenía compromisos le retiraron los contratos tras no cumplir con las cláusulas requeridas. El 5 de marzo de 1988, Andy celebraría su cumpleaños número 30 solamente con su madre. En una entrevista, Barbara Gibb dijo saber que Andy tenía una gran depresión. Andy padecía de ansiedad y de inseguridad, que con el tiempo consumirían la vida de Andy. Debido a que se encontraba curado y desintoxicado de su adicción a la cocaína, decidió refugiarse en una sustancia legal demasiado común, el alcohol. Sin embargo, los esfuerzos de sus hermanos por sacarlo adelante fueron en vano, ya que Andy continuó bebiendo hasta sus últimos días. As a 30-year-old, he was still a 16-year-old. So it never really developed into a person who had responsibilities, who knew how to handle them, and knew how to handle people around him, and knew how to handle life. And he missed out on that somehow. El 7 de marzo, tras haber bebido por más de 48 horas, Andy fue llevado al hospital de emergencia por un fuerte dolor en el abdomen y en el pecho. Al llegar al hospital, los doctores desconocían sus antecedentes de alcoholismo y drogadicción que tenía Andy. Sin embargo, tras varios labores de los doctores tratando de sacar adelante a Andy, él falleció el 10 de marzo de 1988. Andy Gibb, youngest of the singing Bee Gees family, died early today at a hospital in Oxfordshire, England. The cause of death has not yet been disclosed. El diagnóstico final de los doctores fue que Andy falleció debido a una miocarditis producto de los años de excesos y del consumo de cocaína años antes. I believe that drugs waste a person's youth totally away, and I'm very against it. And I just believe the young people should steer away from it very much. Antes que todo, él cree que las drogas deshacen una persona, y si él puede aconsejar a cualquier gente joven, dice, quita la mano de esto. Y desafortunadamente, la vida de un artista que marcó una época junto con sus hermanos se apagaba. A pesar de eso y de los años que han pasado desde que Andy murió, su memoria y su legado musical sigue vigente en las nuevas generaciones. Esperamos que te haya gustado el video. Por favor, apóyanos suscribiéndote y dándole like. Coméntanos de qué otros temas te gustaría que habláramos. Muchas gracias por ver el video, cuídate y nos estamos viendo. Adiós.